Hello, hello, good evening. How are you today? Hello. Hello, good to see you. Good to have you here, my dear participants. Hello, okay, hello, good evening. It's good to have you here. I congratulate for being connected. I know it's not easy, but I like that you are here. Okay, very good. Now we are going to continue with to finish. Today we are going to finish our section number 3. And then by tomorrow and Thursday, we are going to complete section number 4. Okay, so today we are going to work on 3.8. And then after this section, you will have your midterm exam. So I will ask you to please go to the platform this weekend and that you can finish, okay? And that you can finish until the until completing the whole section 3, okay? Voy a pedirles, por favor, que este fin de semana trabajemos todos y nos pongamos al mismo nivel, ¿verdad? Para que completemos la sección número 3. Después de esta sección, tienen lo que es el quiz intermedio, el midterm exam, el examen intermedio. Así que pedirles de favor que ya para la próxima semana todos vamos a estar en la, habiendo terminado todas las tareas del, de la sección 3 y las que logremos avanzar de la sección 4. Porque si acaso nos va a quedar, va a estar bien poquito de la sección 4 para concluir la próxima semana 4 y 5, ¿verdad? Recuerden que esta es nuestra tercera semana ya juntos y la siguiente semana estaríamos terminando el módulo. Okay, after saying that, I have here the lesson objective for today, which is 3.8 lesson objective. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn the adjective and the adjective class noun. Okay, so in the platform, you have a video there that says placement of adjectives. And then you have that you have a structure, article an plus the profession plus the apostrophe s, fighters plus the word job plus the verb be plus the adjective. So that's one structure that you will study in the video. Then you will go to the knowledge check, okay? Después van a llegar al knowledge check que tenemos que completarlo. And then you will go to 3.11 lesson objective that says, by the end of this class, you will develop prediction and interfacing skills after reading any discussion. En esta parte, básicamente lo que ustedes van a aprender es hacer predicciones, ¿verdad? Después de hacer una lectura comprensiva de, los, de este artículo que habla acerca de los perfiles de empleo, job profile. Un profile es un perfil. Job profiles. And then you go again to the knowledge check. Llegamos de nuevo al chequeo del conocimiento. And again, you will guess who said what. Usted va a encontrar quién dijo qué. Who said that? ¿Quién dijo eso? Okay, so you need to read the article and understand what the article is saying. And then you will go to the listening section. Después van a llegar a la sección de listening. In this case, you need to be ready with your headphones and try to listen carefully because you are asked or requested to give response to those questions based on the on what you hear, basado en lo que usted escuche, ¿verdad? Complete the conversation. In this case, you have three choices to complete the conversation. So remember here to apply the rules to make a question, okay? And what happens when we use auxiliary do, if the verb remains the same or if the verb changes, okay? In this case, your apartment is do your apartment or does your apartment, okay? Have or has your apartment building an elevator. In this case, your apartment building is singular. En este caso, vean, es singular.
¿verdad? Tu edificio de apartamentos. Estamos hablando de it. Entonces, cuando es tercera persona, utilizamos does. Entonces, aquí la respuesta sería, does your apartment building have? Porque recuerde que después que utilizamos el does como auxiliar, el verbo principal se mantiene igual para la tercera persona cuando es pregunta o cuando es negativo, ¿verdad? Porque estamos utilizando un auxiliar. Ok, so that's the dynamic. Esa es la dinámica, ¿verdad? If you have questions, please let us know in the group. Si usted tiene preguntas, pues puede hacerlas en el grupo. Si hay una respuesta que no, definitivamente no le sale, nos puede escribir y todos en comunidad podemos responder y ayudarle a completar. But the idea is that you do your own effort. Sin embargo, la idea para que usted aprenda un poquito más es que haga el esfuerzo, ¿verdad? De entrar a la plataforma, revisar la plataforma, comprender las instrucciones y pues con la ayuda de los videos más lo que practicamos en la clase que usted lo pueda complementar. Then you have to select the correct words. Aquí tiene que seleccionar las palabras correctas. If you remember, we were studying previously about jobs, professions, and occupations. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo quién trabajaba dónde, qué hacía, verdad, en los empleos y ocupaciones? So here you will put it into practice. Aquí lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? You have to say what the person activities are. What that job or occupation activities are. Then you have to select questions to complete the conversations. Okay? So here you have the answer. For example, I work at a restaurant. So what should be the right question? Para dar esa respuesta, ¿cuál sería la pregunta correcta? How they like their jobs? Where do you work? Or what does he do? Si la respuesta es I work at a restaurant, ¿cuál debería ser la pregunta? Where do you work? ¿A dónde trabajas? I work at a restaurant. Ok, very good. Entonces, así en esa dinámica va el quiz, ¿verdad? El midterm. Then you have to complete the conversation. And here you have four possible answers. A singer, un cantante. Entonces estamos hablando de singular, third person, tercera persona singular. Entonces yo sé que con esta tengo que utilizar has, ¿verdad? Entonces veo las dos que tengo con has y dice, has a exciting or has an exciting. Entonces yo aquí tengo an exciting, ¿verdad? Porque yo aquí tengo que poner a prueba todo lo que he aprendido y hemos aprendido que cuando la palabra comienza con una vocal, entonces yo tengo que utilizar an, porque si no se oye muy cacófono. A exciting. No, has an exciting job. Entonces ahí, ¿verdad? Usted va discriminando de acuerdo a las reglas. ¿Cómo debe de ir contestando? Y si hay alguna que de verdad se le hace bien difícil, pues aquí nosotros le con mucho gusto le apoyamos. Ok, very good. Let's see what else. Vamos a ver qué más tiene. Ok, that's it. Y ahí pues ya terminamos, ¿verdad? La sección 3 y llegamos a la sección 4. So what we are going to do now is to finish section number 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es completar en cuanto a contenidos la sección número 3. So I'm going to stop the platform sharing here and I will go to my presentation that I prepared for you. Okay? Vamos a ir a la presentación que les he preparado. Ya les di un overview de en qué parte estamos en la plataforma. Ya saben ustedes que mañana comenzamos ya la sección 4. Okay, here I have a definition. What is an adjective? An adjective is a describing word. An adjective gives more information about something. Un adjetivo es una palabra que describe a otra palabra, que en este caso es un nombre o un sustantivo, ¿verdad? O a una persona o cosa. An adjective gives more information about something. Un adjetivo da más información acerca de algo. Excuse me. Okay.
An adjective generally describes a noun, lo que les decía. Un adjetivo generalmente describe a un nombre o sustantivo. A noun is a person, a thing, or a place. Usted me puede decir, sí, teacher, pero ¿qué es un noun? A noun is a person, es una persona, a thing, una cosa, or a place, o un lugar. Por ejemplo, cuando yo digo, the green monster, entonces el green, ¿verdad?, es el adjetivo como yo describo al monstruo, que en este caso es el noun, o es la cosa de la que estamos hablando. And also, I can say the same thing, but in a different structure. Puedo decir la misma cosa, pero en una estructura diferente. The monster is green. El monstruo es verde. Entonces aquí, lo que hago es que estoy utilizando el verbo to be conjugado para the monster, el monstruo, que en este caso es it. Entonces es tercera persona singular, por tanto, el que le corresponde el verbo to be es is. The monster is green. El monstruo es verde. No puedo, como en español decimos la camisa verde, la camisa blanca, el pantalón azul. Normalmente en español ponemos primero el sustantivo o nombre y después ponemos el adjetivo calificativo, que puede ser un color, un tamaño, una forma. En este caso utilizamos colores, ¿verdad? La camisa blanca. Yo no puedo decir en inglés así. En inglés es al revés. Digo the green monster. Primero coloco el adjetivo y luego el noun. No puedo decir the monster green. Eso sería incorrect. Incorrecto. Ok, very good. So, I have here, for example, I can say blue balloon, okay? Cold man, okay? Happy lady. And all of them are adjectives, okay? So, let's continue. I have here the structure. Aquí tengo la estructura. Cuando yo utilizo el verbo to be con un adjetivo, la estructura es la siguiente. To be plus adjective. Y primero va el nombre, ¿verdad? For example, in an affirmative sentence, I say, John is old. Okay? He's John. Okay? John is old. It's really old. But if I want to make a negative sentence, I say, John is not young. ¿Verdad? Digo, el calificativo contrario. En este caso, si en la afirmativa digo que John está viejo, entonces en la negativa yo digo John no está joven, ¿verdad? O sea, otro adjetivo para calificarlo, ¿verdad? Y que al final me lleva a la misma connotación. Si ya no está joven, pues está viejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago las preguntas, teacher? Si yo tengo una positive or affirmative sentence that says he is happy, I change the verb be at the beginning of the sentence and I say, is he happy? En la afirmativa está, él es feliz. Pero en la pregunta, is he happy? Está, o es él feliz? O es feliz él, ¿verdad? So I can give two possible short answers. Affirmative and negative. Yes, he is. No, he isn't. Okay? When I use the verb be for affirmative sentences, I can say, I am tired. Estoy cansada. You are nervous. Tú estás nervioso. He is tall. Él es alto. She is happy. Ella está feliz. It is round. Esto es redondo. We are cold. Nosotros estamos fríos. You are hot. Ustedes están calientes. Caluroso, ¿verdad? They are angry. Ellos están enojados. Okay, here I have the verb be plus the adjective. An orange is round. If you see, an orange is a noun. Then I use the verb be conjugated according to the noun. And then I say round. Here I say oranges are round. Jane is young. Okay, so those are more examples. Oops, sorry.
Okay, here. Once again, the definition. An adjective usually comes after a verb to be. The following are different forms of the verb to be. Am, is, are, was. This is, am, is, are, is the present. El verbo to be tiene su forma de conjugación en presente, que es am, is, are. En el pasado, was, were. Y en el futuro, shall be o will be. ¿Verdad? Esto es solo información general, porque más adelante ustedes van a ver las diferentes conjugaciones del verbo to be. But for using adjectives, you say, your house is large. Vean que is es el verb y large the adjective. That insect is tiny. Ese insecto es pequeñito, pero chiquito. And tiny is an adjective. Ok, entonces acá, ¿verdad? Yo les traigo otro reto que tiene que ver con el orden de los adjetivos. Los adjetivos también tienen ay, Dios, un orden. ¿Quién será? Hijo, ahí le deja el dinero. Y el orden está dado de la siguiente manera. Yo los puedo clasificar por opinion. When I say opinion, I'm talking about attitude. Actitud, ¿verdad? Lo que yo puedo observar. Delicious, lovely, nice, cool. Mi opinión es que está delicioso, que es amoroso, que es agradable, que es cool, ¿verdad? Que es eso, similar to nice, agradable, ¿verdad? Size, tamaño. Size and height. Big, small, tall, huge, tiny. Grande, pequeño, alto, enorme, diminuto o chiquitito, ¿verdad? Tiny, diminuto. Shape, forma. Shape, weight, length. Forma, peso y ancho. Round, redondo. Square, cuadrado. Long, largo. Fat, gordo. Condition, condición o estado. Clean, wet, rich, hungry. Limpio, húmedo, rico, hambriento. Age. This answers the question how old. Old, young, new, antique. Si hablamos de edad, estamos hablando de qué tan viejo es algo, ¿verdad? Entonces podemos decir viejo, joven, nuevo, antiguo. If we talk about color, you can say green, blue, reddish, purple, and all the colors you can imagine. Pattern. Pattern es un patrón, ¿verdad? Spotted. Spotted es de lunares, así, de puntitos, ¿verdad? Checked. Chequecitos. Flowery. Floreado. Zigzag. En forma de zigzag. Origin. Origen. Where is it from? ¿De dónde es? American, British, Arabic, Turkish. Material, what it is made of, de qué está hecho. Gold, wooden, plastic, synthetic. Oro, madera, plástico, sintético. Purpose, what is it used for? ¿Para qué es utilizado? For gardening, for shopping, for writing. Before adjectives plus noun, we normally have a determiner. A, an, de, my, your, her, for, this, those, some. ¿Ok? Dice que antes de los adjetivos más el nombre, normalmente tenemos un determinante que puede ser un, uno, unos, la, mi, tú, su, ¿verdad? De ella, cuatro o cinco cosas, ¿verdad? Este, aquellos, algunos. Ok, very good. Here is another chart. Aquí tenemos otro cuadro en donde ya nos dan ejemplo. Mire, yo puedo decir a beautiful, old, dark, Italian, touring car. Estoy hablando del carro. Pero mire todos los adjetivos que le puse y los logré ordenar en ese orden que ya les expliqué, ¿verdad? Que va determiner, el determinante, a an, y luego va por observación, for physical description, y ahí usted tiene size, shape, age, color, origin, material, and a qualifier.
Here we are going to talk about a mirror. Aquí en esta vamos a hablar de un espejo. Mire todos los calificativos que tiene. An expensive, antique, silver mirror. Un espejo caro, antiguo y de plata. Okay, here we are going to talk about roses. Four gorgeous, long, steamed, red silk roses. In the next example, we are going to talk about hair. Hair, short black hair. Sheepdog, okay? Our big old English sheepdog. Okay, boxes. We are going to talk about boxes. Those square wooden hat boxes. We are going to talk about a cabin. That dilapidated little hunting cabin. Players, several enormous young American basketball players. Food, some delicious Thai food. Okay, very good. So, questions up to here, preguntas hasta acá. Lo que hemos visto es que es un adjetivo, ¿verdad? Que hay adjetivos que pueden ser de diferente forma, ¿verdad? Pueden ser determinantes. Perdón, pueden ser de observación, de descripción física, y ahí entra lo que es la talla, forma, edad, color. Luego tenemos origen, material. In this, I like this the most. Me gusta más este, ¿verdad? Porque este los explica quizás todavía mucho más claro que en el cuadro y nos permite ver ejemplos. Ok, I have here more. Aquí tengo más. And here I have some examples. I am going to give, for example, my opinion. If I'm going to give my opinion, I can say useful, lovely, comfortable, unusual, lovely, beautiful, boring, también puede ser aburrido. Some heavy words like stupid, delicious. Okay, size, big, small, tall, huge, tiny. Physical quality, thin, rough, untidy. Shape, weight, length, round, square, rectangular, skinny, fat, heavy, straight, long, short. Age, young, old, youthful, new, ancient, antique. Color, blue, red, pink, green and white. Okay, here I have some examples applied. In English, as I said, adjectives often come before nouns. The beautiful house. Aquí yo digo the beautiful house. Pero si yo quiero utilizar el verb to be, entonces yo digo the house. ¿Y a la casa cuál le correspondería? Is o are? Is, sería, teacher. Is, ¿verdad? The house is beautiful. Very good. Y estoy diciendo la misma cosa, ¿verdad? La hermosa casa. Y aquí digo, la casa es hermosa. Hermosa. Uh-huh. The expensive car, el carro caro. Pero si yo quiero utilizar el verb to be, ¿verdad? Para decir casi lo mismo, entonces yo digo... The car is expensive. Expensive, very good. Mm-hmm. ¿Y qué hay de esta? No, ah, bueno, estos son lo que no se debe hacer, ¿verdad? No puedo decir the house beautiful. Ya dijimos que no es como en español. Tampoco puedo decir the car expensive, ¿verdad? Porque no es como en español. So, I have here some examples for you. Tengo aquí más ejemplos para ustedes, but I would like that we can focus on this. Me gustaría que nos podamos enfocar en los ejemplos que ya les di de adjetivos, ¿verdad? Les voy a enviar ahorita unas imágenes y me gustaría que ustedes tomen otros elementos para describir. Me gustaría que utilicen la forma sin utilizar el verbo to be,
y la forma utilizando el verbo to be, ¿verdad? Usted puede hablar de un, ya hablamos de una casa, de un carro, usted puede hablar de una mascota, puede hablar de un amigo, una amiga, puede hablar de un trabajo, puede hablar de un vestido, ¿verdad? Todos esos son nouns, ¿verdad? Que usted los puede describir con otras palabras. So, I will take some pictures. Voy a tomar algunas imágenes, se las voy a mandar para que les queden ahí los ejemplos de los adjetivos. And then, I'm going to join you by groups. Los voy a unir en grupos, ¿verdad? Maybe today it will be in pairs. Creo que ahora, como están bien pocos, sí va a tener que ser en parejas. Así que I encourage you to speak a lot. Les encargo que puedan hablar mucho. For you to practice, para que puedan participar. And that you can describe. Y que puedan hacer una descripción adecuada de algo, utilizando adjectives, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones serían, teacher? Vamos a hacer, ahorita les explico, solo quiero mandarles primero las imágenes para asegurarme que lo tienen. Ah, y también okay. Les voy a enviar esta. Vamos a hacer de la misma cosa dos oraciones. Vamos a hacer una utilizando así, the beautiful house, el determinante más el adjetivo más el noun, y vamos a hacer otra utilizando el verbo to be. ¿Verdad? Así como esta, the beautiful house es una sin utilizar el verbo to be, pero the house is beautiful, aquí sí estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por lo menos describiendo tres cosas, ¿verdad? Pero nos van a salir al final como unas seis oraciones, ¿verdad? Porque las vamos a hacer de las dos maneras, ¿sí? No sé si me doy a entender. Como en el ejemplo, como en el ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Ok. Ok, let me see. Vamos a mandar. Ok, 1, 2, 3. Okay, ahí les va. Ahí les va la primera, que es como ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Y luego les van de respaldo el orden de los adjetivos y algunos ejemplos. Okay, now I will ask you to work in pairs. Los voy a poner un ratito a trabajar en pares. Let me see. We are 10. With me, 11. So we are going to break out rooms. Let's work in five. Vamos a trabajar en cinco. Espero que nos funcione. Pero veo que la gente se me están quedando menos. Creo que le tuvieron miedo a la práctica. Vaya, entonces vamos a hacer 3, 6, 9. Ok, vamos a hacer solo 4 rooms. Vamos a ver de cómo nos queda. Yes. Hola, hola. Hola, sí. Hello, ¿con hello. ¿Quién estoy? Hola. Hola, ¿con quién estoy? Hola. Hola, hola, Claudia. Hola, Lino. Ahí está Lino. Yes, very good. I'm glad that you're working together. Me alegra que estén trabajando juntos. Okay?
No problem with the instructions. No hay problema con las instrucciones. Solo este, sobre cuál ejercicio vamos a trabajar o vamos a repasar lo que ya acabamos de ver con ustedes. Sí, vamos a repasar, pero vamos a crear algo nuevo. Por ejemplo, aquí ustedes ven una casa y ven un carro. Entonces, aquí les he puesto dos ejercicios, dos ejemplos de cómo se describe esa casa. The beautiful house, la casa hermosa. Pero utilizando el verbo to be, yo digo, the house is beautiful, la casa es hermosa. Y básicamente estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? En el caso del carro, yo digo, the car is expensive. Perdón, the expensive car, el carro caro. Pero si yo uso el verbo to be, yo digo, the car is expensive. Y básicamente estoy diciendo lo mismo, solo que estoy usando el verbo to be, ¿verdad? Y estoy usando el mismo adjetivo expensive y el mismo adjetivo beautiful. Entonces, lo que yo les pido es que agarren otro ejemplo. Puede ser que uno de ustedes hable, diga, vaya, hagamos de una mascota, de un perrito. Puede ser, por ejemplo, the black dog. El perro negro. Y si yo le tuviera que poner el verbo to be, ¿cómo lo hago? Digo, the dog is black. Entonces, en esa dinámica les pido que hagan por lo menos dos oraciones cada uno, por lo menos, sino que tres. Ok. ¿Verdad? Yo les voy a dar cinco minutos, ¿verdad? Más el minuto de gracia cuando regresamos para que logren discutir. Y puedan poner por lo menos unas dos oraciones cada uno, ¿verdad? Si pudieran más, pues más, ¿verdad? Solo que tienen que seleccionar los objetos, de qué van a hablar y luego ponerse de acuerdo cómo debería de ser la oración. Sin utilizar el verbo to be y utilizando el verbo to be. No sé si ahora está un poquito más claro. Yes. Yes. Okay, very good. I'll see you later. I will go to other group. Okay. Okay. Hi, Georgina. How are you? Hi, Sharon. Hi, my dear. We are working in groups. I don't know if you are recently entering to the class. ¿Recientemente ha ingresado a la clase? Es que me salió sin querer, me salía la aplicación sin querer y estaba con una persona, pero no sé quién era. Entré al grupo y después se me salió y ya no pude, y me quedé en no este. No pude reingresar. Exacto. Ahorita la voy a reingresar, solo déjeme ir a los grupos. Permítame. Perfecto, gracias. Ahorita la reubico, denme un segundo. Ok, let's see, Georgina. Ok, I will assign you to breakout room. Okay. Okay. Ya la asigné, por ahí le va a aparecer. Está diciendo que mi hermana es cariñosa, ¿verdad? Y de ahí usando el verbo to be, my sister is lovely. Ya ocupa el verbo to be. Como la puede hacer de las dos cosas. Lo único que cuando no ocupa el verbo to be, primero va el adjetivo y después va el sustantivo, que en este caso sería el noun, le llama a ella. Ok, my dears, hello, perdón okay. Que no ocupa, lo he agregado a Georgina en este grupo. Oiga, así que tienen un integrante más, pueden trabajar, pueden asignarle a ella una oración más, ¿ok? Okay. ¿Están claras las indicaciones de lo que vamos a hacer? ¿Hay alguna duda?
¿verdad que vamos a hacer oraciones, una ocupando el verbo to be y en la otra solo el noun? Sí, así como está el ejercicio de la casa y el del carro. Ah, ok. Entonces lo que pueden agarrar, discutir es cómo agarran, por ejemplo, alguien puede hablar de una mascota, de un pariente, de un amigo, de un vestido, para que puedan hacer por lo menos dos oraciones por cada uno de esos sustantivos, ¿verdad? El carro, la casa, el amigo, la mascota. Hagan una sin utilizar el verbo to be, como el caso de the beautiful house, la casa hermosa, y otra utilizando el verbo to be, the house is beautiful. Ok, y si yo digo my lovely sister, ¿es correcta la oración? Sí, es correcta. ¿Y cómo lo haría poniendo el verbo to be? My sister is lovely. Very good, great, that's the idea, justo así es la idea, eso es. Ok. Muy bien, I go to other groups, ok? See you later. Ok. Okay. My sister is... Is young. Is young. Mm-hmm. Sí, correcto. Is young. Bueno, yo creo que ya tenemos las seis que dijo. Are you ready? ¿Ya están listos? Finish. ¡Wow! So efficient. ¡Qué eficientes ustedes, mis estimados! Vaya, sí. Excelente. Solo denme un minuto para ir al último breakout room porque me entretuve en los otros dando algunas explicaciones adicionales. Así que si gustan, practiquen ahorita cómo lo van a decir. Y ya en unos minutos nos voy a llamar a la main session. ¿Ok? Ok. Principal. Okay, congratulations. Very good. Thank you. You're welcome. Ya estuvo. Sí. Vale, si nos toca decirlas, digo las tres primeras. Va, okay. Okay. Y yo sigo con las otras tres, ¿verdad? Las últimas tres. Ajá, ya terminamos. Very good. Congratulations, ya terminaron. Sí, yes, teacher. Gracias. Qué eficientes, chicos. Me llega. I like it. Estamos aprendiendo. Very good. Okay. I will call you back in the main session in 1 minute, okay? Okay, teacher. Okay, see you then. Okay, welcome Antonio, welcome Edith. We are going to wait for the other people to come back. Okay, very good. Creo que ya casi los tengo a todos. Let me see. Okay, very good. Creo que ya todos estamos de regreso, ¿verdad? All of you are back. Okay, very good. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Super bien. Very good. Very good. Okay, nice. Very good. Okay, now I will... Tal vez después no se nos olvida. No, I hope no, but I will share the materials. Voy a compartir los materiales también para que sigan practicando. Okay. Okay, very good. I would like to know who would like to start. ¿A qué equipo le gustaría comenzar compartiendo cuáles fueron las oraciones que elaboraron, ¿verdad? Utilizando el verbo to be y de la otra manera, ¿verdad? Sin utilizar el verbo to be. Quienes quieran iniciar, pues levantan la mano, ¿verdad? Y con mucho gusto les cedemos el micrófono.
No se atreve. Ahí está, Antonio. Antonio. Ok, Antonio, y después el equipo de Claudita. Ok, Antonio. Okay. Adelante, go ahead. Mi oración fue my blue car. Ajá. Y la otra sería my car is blue. Very good. Ajá. Ok, solamente esa, Antonio. Ahorita solo esa. Perfecto. ¿Y su compañero o compañera quién fue? Fue Edith. Ok, Edith, adelante. Hello. Ok. The nice car. The car is nice. Ok, very good. The other is my lovely mom. Mm-hmm. And my mom is lovely. 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 Okay. Oh, great. Okay. Let's see. Claudita, creo que habíamos dicho, sí, ¿verdad? Claudia. Okay. Claudia Trigueros and team. Thank you, Edith and Antonio. Very good job. Okay, teacher. Number one, the big garden. Mm-hmm. Con el verbo to be, the garden is big. Very good. Number two, the black car. Mm-hmm. White verb to be. Mm-hmm. The car is black. Okay. Number good. Three, the red flower. Mm-hmm. White verb to be. The flower is red. Okay, very good. Seis, teacher. Very good, great. ¿Y quién es su compañero? Cristian tiene la. Yo. Okay, yo, teacher. Okay, okay, teacher. Number four, the tiny shoes. Uh-huh. Y usando el verbo to be sería shoes are tiny. The shoes. Tiny. The yes. Shoes are tiny. Very okay. Good, Cristian. Okay. Después, el siguiente ejemplo sería small bed. The small. Y the bed is small. The bed. The bed. El veterinario. ¿O sí. No. Cama. Bed. Ajá. Bed. Sí. Con D al bed. Final. Bed. Ajá. Bed. Ajá, correcto. Okay. Y la última sería the new table, teacher. Uh-huh. Y sería, that table is new. Very good, Christian. Good job. Okay, teacher. Nice. Very good. Good. Okay. Good, very well done, team. Okay, now let's see who else. Veamos. Déjenme ver quién más tiene la manito. Claudia y Christian ya. Claudia Fernández. Hola. Hola. Hello, Claudita. Hello. Estuve con Nino. Ok, Lino y Claudia, you can start. Pueden comenzar. Bueno, uno de los ejemplos fue the clean kitchen. Uh-huh. The kitchen is clean. Very good. The old book. Uh-huh. The book is old. Very good. Okay. Otro ejemplo sería the red rose. Uh-huh. The rose are red. Sería is red, o si no decimos the roses, plural, ¿verdad? Sí, perdón, the roses. Ok. Roses are red. Nice. Ok. Ok. Lino, do you have more examples for sharing? Ok. The next example is the old book. Mm-hmm. With the verb to be is the book is old. Mm-hmm. Other example is the small house. Mm-hmm. The verb to be is the house is small. Small. Other example. Mm-hmm. The new cell phone. Mm-hmm. With verb to be, the cell phone is new. Okay, very good. Other example, the black hair. Uh-huh. With verb to be is the hair is black.
Okay, very good. Thank Only you, that. Lino. Okay, very good. Thank you very much, team. Marta Ortega. Okay. Este sería the small dog. The dog is small. Mm-hmm. The black cell phone. Mm-hmm. The cell phone is black. Okay, very good. My young sister. Mm-hmm. And my sister is young. Okay, very good. Who was your colleague, your partner? ¿Quién fue su compañero? Américo. Okay, Américo. Can you give us some examples? Solo esas hicimos. Ah, okay, okay. So Marta sí. is the speaker person. Mayra, sí. Marta sí. era la vocera. Sí, no really, only make three. Okay. O sea, de las dos. Okay, Marta. Okay, sí. Very good. Okay. Don't worry, don't worry. Okay, let me see who else. ¿Quién más se nos queda, chicos? Georgina, no sé si estaba en el grupo con alguien. Si al final logró. A ver, ¿se me queda alguien, jóvenes? Solo Georgina, no estoy segura si logró al final integrarse al equipo. Ok, en todo caso, la idea era que practicáramos, ¿verdad? Que practicáramos cómo realizar, cómo escribir oraciones utilizando adjetivos y también utilizando el verb to be. Como ya el tiempo ha pasado, solo quiero mostrarles algunos ejemplos cuando hacemos adjective plus noun y cuando utilizamos más de un adjetivo. Por ejemplo, the big old white wooden house. Aquí estamos hablando de la casa, ¿verdad? Pero vea todos los adjetivos que le pusimos. Big old white wooden house. La casa, ups, perdón. La casa grande, vieja, de color blanco, de madera color blanco, ¿verdad? The expensive small blue pants. Los pantalones azules. Los pantalones azules pequeños caros, y caros, ¿verdad? Y caros, ajá. The cheap large red shirt. La camiseta roja larga, barata. The new red American car, ¿verdad? El carro americano rojo y nuevo. The comfortable big brown Italian sofa. El sofá italiano color café, grande y confortable. The dangerous big black pitbull dog. El perro pitbull negro, grande y peligroso. The expensive silver and black Korean bike. La bicicleta coreana negra y plateada. Y plateada cara, ¿verdad? Okay, the expensive new comfortable Italian shoes. Los zapatos italianos cómodos, nuevos y caros, ¿verdad? The ugly fast silver motorcycle. Aquí quiero aclarar algo, que estoy como tratando de traducirlos, pero en realidad en inglés es así, the ugly fast silver motorcycle. Y el orden que, en el que están puestos los adjetivos es el orden según la tablita que les mostré, ¿verdad? Opinion. ¿Cuál es la opinión? Ugly. ¿Verdad? Aquí está la tablita solo para ubicarlos y ya le doy la palabra a Lim. Ahí está, mire. Observación, que es lo mismo de opinión, ¿verdad? Luego viene la descripción física, talla, forma, edad, color. Luego origin, material and qualifier. Ok, Lino. Pues precisamente eso iba a preguntar. Ah, ok. ¿Cuál era el orden de los adjetivos? El orden es este. En inglés es así. Nada más que cuando... Por eso es que no me gusta traducirlo, pero se los traduje porque yo sé que habían palabras nuevas para ustedes. Pero la idea es pensar en inglés, no tanto traducirlo al español, sino pensar en inglés. Entonces, cuando yo voy a decir más de un adjetivo para calificar una cosa, un sustantivo en inglés,
el orden que yo uso es primero lo que yo observo, mi opinión, ¿verdad? Que puede ser beautiful, expensive, gorgeous, dilapidated, delicious. Y luego viene el size o la descripción física. Big, little, enormous. Luego viene el shape, la forma. Long, thin, short, square. Luego viene age, old, antique, young. Luego viene el color, dark, red, black, y ahí puede venir blue, green, todos los colores. Origin, Italian, English, American, Salvadorian, Thai. And then the material, golden, silver, silk, and so on. Entonces, ese cuadrito es bien ilustrativo. Normalmente nunca le ponemos tantos calificativos a un adjetivo, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes sepan que así es como se clasifica. ¿Sí, Claudita? Vi a Claudita con la mano levantada, pero quizás ya no tenía preguntas. Perdón, teacher, es que estaba en mute, no me había dado cuenta. Ah, no se preocupe. ¿Tiene que ser ese orden si vamos a describir un poco más algo? Sí, ese es el orden correcto en inglés. De hecho, hay que aprendérselo por ley. Sí, hay que aprendérselo por ley. Okay. No es nada fácil, pero por eso no, veo que no lo quiero asustar porque no es ya me asusté. De la noche a la mañana se lo van a aprender. Esto llega con la práctica. Ok. ¿Verdad? Okay. Y por eso les traje varios cuadritos, porque puede ser que usted sea más estructurado y aprenda más con cuadros. Entonces le tengo el cuadro, ¿verdad? Que es como The Royal Order of Adjectives, ¿verdad? Pero okay. Si usted no es tan estructurado, sino que me dice, no, teacher, a mí dígame ejemplos porque yo así en cuadrito, yo no le entiendo. Entonces, aquí está, mire, está el verdecito. Opinion, size, shape, que es lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí ya se lo pongo con ejemplos, ¿verdad? Pero va, uh-huh. Opinion, size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. ¿Verdad? No, por ley hay que aprenderse el cuadrito. Ese cuadrito. Entonces, pero no, o sea, no es que se lo tiene que aprender ya para mañana, sino uh-huh. que se los estoy dando porque a lo largo que vayan avanzando en niveles de inglés y siempre que toquen el tema de los adjetivos, lo vamos a necesitar. Van a ir necesitando saber cuál es el orden y en qué orden va, ¿verdad? Si yo quiero decir más de un adjetivo para calificar una cosa, ¿en qué orden lo pongo? Pues ese es el orden, ¿verdad? Okay. Entonces ahí está, y aquí les he traído otro, que más que ser un cuadro o una lista, pues lo que trae es dividido, ¿verdad? Con opinión, tamaño, cualidad física, y ahí va shape, weight, length, va age, color, y van ejemplos, hasta que llegamos a la práctica. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Bueno, fíjense que esta práctica en teoría la íbamos a hacer juntos, pero en realidad ya nos queda bien poco tiempo, entonces se lo voy a mandar, pero la práctica consiste en que usted logre colocar en cada una de las 10 oraciones las 10 palabras que aparecen aquí en el recuadro, ¿verdad? Dice, complete each sentence with the adjective that best fits. Complete cada oración con el adjetivo que mejor se ajuste. ¿Verdad? Dice, make sure you wear your coat close and tighten your scarf as the wind is quite, está hablando del viento. Entonces, si yo me pongo a pensar, del viento allá afuera, outside, ¿cómo puede ser el viento? Y empiezo a ver, tedious, foolproof, naughty, disoriented, luxurious, comfortable, jealous, maybe blustery, ¿verdad? Blustery. Entonces le pongo, ¿verdad? Y voy trabajando así, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan también buscar nuevo vocabulario, ¿verdad? Y que ustedes primeramente, si no saben qué significan esos 10 adjetivos, lo puedan buscar, ¿verdad? Y luego ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, my new fleece pajamas are fluffy and... Es cuando yo pienso en una pijama de todo esto que está aquí, yo digo... Comfortable. Number three, digo, my little kitty climbed the curtains and spilled her milk. Estoy hablando de la gatita que se subió a las cortinas y me derramó la leche. Entonces esa gatita
de todo esto, anxious, George's, blusher, jealous. Entonces comienzo a ver y puedo decir, naughty, traviesa, ¿verdad? Naughty, esa gatita es traviesa. And so on. After spinning and spinning, I stopped and felt a bit. A bit, y empiezo a ver, anxious, George's, blusher, jealous, comfortless, maybe tedious. Tal vez me sentí tedioso, ¿verdad? Después de hacer lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Después de tanto estar spinning, haciendo spinning. Y así, and so on. So I encourage you to complete this exercise at home. Les voy a pedir que traten de completar este ejercicio en casa. Y también les traje otro, que son 12 oraciones, en donde también dice choose the correct adjective. Number one, it says, his, a, y aquí si ustedes se fijan, estoy utilizando el verbo to be. His, a, y estoy hablando de un hombre. Dirty, clean, all, easy, beautiful, young, strong. Strong. Maybe strong, ajá. He's a strong man, es un hombre fuerte. But number two, it's a, y estoy hablando floor, estoy hablando del piso. Dirty, clean, all, easy. Maybe I can say clean. It's a clean floor. Es un piso limpio. Okay, number three. It's a car. Estoy hablando de un car. De un carro. Te puedo decir dirty, clean, all easy, beautiful, young, strong, difficult, slow, ugly, all. Fast. Excuse me? Perdón? Hola. Se le quedó mudo. Okay. Hola. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ahorita sí. Podría, ¿qué palabra estaba diciendo? ¿Alguien dijo una palabra? It's old, ¿verdad? Old. Podría ser old, un carro viejo, carro o podría viejo. Ser fast, un carro rápido, ¿verdad? Fast. Entonces la idea es que ustedes puedan jugar, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, con esos adjetivos para ver a dónde los ubican, ¿verdad? Para describir esas 12 oraciones utilizando el verb to be. Okay, so I will send you the material because we have arrived to the time of finishing the class, but I hope this can be clear, okay? Espero que el tema de los adjetivos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Haya quedado claro con la práctica que hicimos. Yo les voy a enviar este material, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir practicando. Pero sí pedirles que por favor terminemos todo lo de la unidad 3, ¿verdad? Porque justo hoy con este tema, pues, y con lo que vimos que había en plataforma, que ya es de trabajarlo, pues completamos lo que sería la sección 3. Y ya para mañana estaríamos iniciando lo que es la sección 4, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Gracias si tienen dudas o consultas, pues estoy totalmente a la orden. Okay, see you tomorrow. Take care. Tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Yes.